Hola amigos, aquí estoy haciendo este video en vivo. Este es un video que se me ocurrió porque estoy nuevamente preocupado. Hay una cosa que me hace a mí diferente de muchas personas que se ocupan de la psicoterapia, es que yo soy un científico. De hecho, hice una carrera académica, digamos, estudié licenciatura en química, en misión de investigación, 5 años, después una maestría de 4 años en mi país, Venezuela, y después hice un doctorado en química, 4 años más de doctorado en química. Y bueno, veo con horror en el campo muchas veces de las ciencias sociales cómo la gente utiliza cosas que tienen que ver con la química de una manera muy gratuita, y algo está ocupando ahorita mi atención y pensé que ya estaba solucionado porque hay tantas publicaciones que están desmintiendo el uso del dióxido de cloro como un medicamento para tratar el coronavirus. Y yo como químico, y además ocupado con las cosas de la terapia, la salud mental, estoy muy impactado de cómo la gente, inclusive con conocimiento, puede dejarse engañar por un bulo, por una cosa que aparentemente es ciencia. La ciencia es algo muy serio, nos da cosas muy buenas, pero siempre que sea ciencia seria. Hay demasiada gente hablando de ciencia que no es científico. Ahora yo quiero hablarles a mis amigos y a la gente que pueda estar escuchando este video con propiedad de este mensaje. No usen dióxido de cloro como un tratamiento si sospechan que tienen coronavirus. No lo usen. Es tóxico. Fíjense, yo pasé todos estos años, muchos años de mi vida en laboratorios. Les voy a mostrar una fotografía aquí que tengo para ustedes. Hice mucha química orgánica, después trabajé en petróleo y tenía que trabajar con batas, con guantes, con lentes especiales y con una campana de extracción, así como sale en esta fotografía, para trabajar con sustancias como el hipoclorito de sodio concentrado. Y si se mezclaba productos de cloro, que es un halógeno muy reactivo, se utiliza para la limpieza, obviamente, pero cuando se mezcla con otras sustancias que son ácidas, producen un gas, que es el dióxido de cloro, que es un gas tóxico. Realmente tienen que googlear en internet peligros del dióxido de cloro y van a encontrar cantidad de países como Colombia, Australia, Canadá, que han prohibido la venta de dióxido de cloro. Entonces, nada, yo lo que quiero es agregar una vez más la información de manera seria, de manera científica, y que esta confusión con el dióxido de cloro, a mí me propusieron hasta venderlo. Y yo dije, bueno, ¿cómo que lo voy a vender? Yo lo que te voy a ir es a denunciar que quieres vender un tóxico. Es completamente errado, no cura, es un desinfectante, se utiliza para la industria de los alimentos para desinfectar, pero no, es una gran ignorancia tomar dióxido de cloro. Tengo montones de publicaciones de gente que me dice, no, pero es que hay evidencias en favor. Claro, si buscas en Google evidencias de favor vas a encontrar, pero busca también y eso que les nos sirva también. Siempre que busques una cosa en sí, búscala también en el contrario. Verás que encuentras evidencia. En principio no vas a saber y tú crees como efecto placebo que te está haciendo algo bueno, pero no, te estás contaminando. Así que busca información detallada, busca información de buenas fuentes, de universidades, de gente seria, y no te dejes guiar por tantos bulos, porque ya estamos mal con la pandemia como para que también la echemos a perder con mala información. Esto era todo lo que quiero decir por ahora y pronto sigo mandando estos avisos que como científico y como psicoterapeuta me parecen oportunas en estos tiempos de gran confusión. Que estén muy bien y espero sea útil. Compártelo, porque hay mucha gente metiendo la pata con esto del dióxido de cloro. Totalmente equivocado. Bye bye now.